la tercera Mishnah. Antignos, Antignos istojo kibel mishimon atzadik. Antignos, un hombre de Soho, significa que era el dirigente principal de un lugar que se llamaba Soho. Soho era una parte de la tierra de Israel que pertenecía a la tribu de Yehudá, que era la más importante, más bien que tenía el poder principal del reinado. Él dice, Kibel Mishimon HaTzadik, él recibió de Shimon HaTzadik, hablamos la vez pasada de la grandeza de Shimon, y él fue uno de los principales alumnos de él, del que más destacó en santidad, en sabiduría, que fue Antignos. El nombre Antignos viene del griego. Recordemos lo que dije también la vez pasada, que Shimon HaTzadik se encontró con Alejandro Magno, que ya estaba la influencia griega en la tierra de Israel. Entonces había esa influencia, y el nombre Antignos viene de la palabra griega genus, o tal vez se pronuncia gonos o genus, que significa grandeza. Antignos significa la antigrandeza. Genus era una palabra que se usaba para la aristocracia, la grandeza, el poder. ¿Por qué sus papás le pusieron este nombre, Antignos, tan extraño, no? Era una familia de grandes rabinos, por un nombre tan extraño, porque justamente el mensaje importante que quería transmitir y educarlo el papá era enseñarle que tiene que rechazar la búsqueda del poder, de la soberbia, de la grandeza. Entonces le enseñó, le inculcó muchísimo la humildad. Y efectivamente este gran sabio, que se llamaba Antignos, sí destacó por esa humildad. No se lo menciona prácticamente en el Talmud, y más, aunque transmitió mucho, enseñó mucho. Lo conocemos básicamente por esta breve enseñanza que nos deja, pero que es muy significativa. Esta enseñanza que vamos a leer ahorita nos debe hacer ver la vida de forma diferente y nuestra misión en este mundo de una forma muy diferente. Y recuerden que cuando se mencionan estos grandes sabios, son los que fueron transmitiendo todo el conocimiento, que como lo dijimos al principio, desde Moshe Rabbeinu, generación tras generación, eran los principales líderes que tenían el conocimiento total de todos los detalles de la Torah oral y se las iban transmitiendo a las siguientes generaciones. Y él destacó y dijo lo siguiente, Huay Omer, él solía decir, Al Tihyu Kaabadim Ameshameshim Etarab Almenat Lekabel Peraz. El Aheyu Kaabadim Ameshameshim Etarab Ashelo Almenat Lekabel Peraz. No sean como aquellos esclavos que sirven a su patrón de forma lógica para recibir una recompensa. Dice, sino sean como los que sirven a su patrón sin esperar un pago o una recompensa. Tenemos que entender qué es lo que nos está diciendo. Obviamente que él se refiere en nuestro servicio a Dios, que es la forma de servir a Dios, no tiene que ser para esperar recompensa. Aún que está muy claro que sí existe la recompensa. La misma Torah lo repite. Dice, Leman, Irbuye Mejem, Dime Benejem al Adama, Nosón Sashema, para que servir en sus días. Leman, Itab Lajem, para que les vaya bien. Así, la Torah misma menciona en varias ocasiones el concepto de la recompensa. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo este gran sabio? Que servir no por recompensa. Realmente, esta Mishnah, este párrafo, se analizó mucho y hay diferentes opiniones de su entendimiento, pero vamos al básico, al más importante. Lo que nos está diciendo, aunque es un nivel superior, es de hacer las cosas con amor, con un amor verdadero. Y dice, Dios es nuestro creador, nos dio todo, nos da la vida, nos da todo lo que tenemos. Entonces, sí, Él nos pide que hagamos cosas. Tenemos que llegar al nivel de decir, más allá
que Dios me va a recompensar. Yo tengo que amar a Dios porque Él es el amo del universo, Él me quiere, me da, creó todo para mi beneficio, y hacerlo con gusto y con amor, no solamente por la recompensa, aunque es válido hacerlo por la recompensa, pero se considera un nivel inferior. Se considera cuando uno hace solamente por lo que van a pagar, no forzosamente lo estoy haciendo para servir a Dios o porque amo a Dios, es porque me amo a mí mismo. Si yo sé, si yo hago un trabajo que sé que voy a tener un beneficio, no que si vendo una camisa, nadie lo podría interpretar, ah, mira, qué amable, se preocupó de fabricar una camisa para que la otra persona tenga que vestir. No, yo estoy recibiendo un dinero a cambio y mi preocupación es para yo recibir ese dinero, no para que el otro tenga que vestir. Entonces no se considera que amo al otro, sino que me amo a mí mismo. Y aquí podría aplicar lo mismo. Ok, es un buen negocio. Dios me indica que haga ciertos preceptos y acá me voy a tener una recompensa sin fin. Pues ok, no tiene nada que ver esto con Dios, tiene que ver con mis intereses personales. Pues seguro que lo voy a hacer porque voy a tener recompensa, lo estoy haciendo para mí. Es ok, igual es válido porque estoy haciendo lo que Dios me pide. Pero obviamente el ideal y lo que tenemos que llegar y pretender llegar es lograr ver la grandeza de Dios, ver cómo hizo todo, creó todo nada más para nuestro beneficio y sentir un respeto, una reverencia, un amor a tal grado de decir quiero hacer lo que me pide, quiero conectarme con Él, quiero servirle. Ese es el nivel superior que hay que llegar. Hay una explicación que dice lo siguiente, que lo que dice no para recibir recompensa, no para recibir recompensa en este mundo, sí se vale servir a Dios para recibir recompensa en el otro mundo, aunque, como lo acabo de decir, no llega al nivel de hacerlo solo por amor, pero eso es muy difícil. Y llegar a ese nivel de decir, no me importa ahorita, no pienso ni en recompensa, ni en este mundo, ni en el otro, eso es un nivel muy alto. Pero por lo menos, no esperar en este mundo. Sin embargo, aquí cabe la pregunta, está escrito en el Talmud, que una persona que hace un donativo y dice, doy esta tzedaká para que mi hijo se salve, Dios no lo quiera, si está enfermo o cualquier otra situación, la hago por esto, dice, es totalmente válido. Entonces, ¿qué vemos de ahí? Que sí también se vale para esperar recompensa en este mundo. La respuesta, y que esto es muy importante, aquí yo creo que está la clave. Porque vamos a ser realistas, nosotros, la verdad, no estamos en el nivel de decir, hago todo desinteresadamente. Es muy difícil para el ser humano, hay algo que lo motiva a actuar. Decir que va a actuar sin esperar nada, y sin nada a cambio, nada más por amor, es un nivel difícil. Entonces sí se vale también, por como dice el que donó y quiere que Dios le ayude y le salve a su hijo o cualquier otra cosa. Lo que no se vale, y eso sí hay que tenerlo muy en cuenta, si no sucedió como uno lo pensó o lo hizo para esa razón, ¿no? Di una tzedaká, porque está escrito tzedaká, Tatsim y Mabe. La tzedaká incluso salva de la muerte, así está escrito claramente. Y de verdad tiene mucho poder y mucha fuerza la tzedaká. Ok, uno dio tzedaká, hizo otro mérito para que Dios lo ayude y no salieron las cosas como él esperaba. Ahí es donde está la prueba y el punto. Entonces pierdo la fe, entonces cuestiono a Dios. Dice, no lo hagas esperando una recompensa porque así no funciona este mundo. Así no funciona como Dios programó y proyectó el mundo. Si sería así, si sería que una persona darse de acá, se curó de la enfermedad. Ya no hay coronavirus, yo dice de acá y quedó protegido. Si la persona cuida Shabbat, le va bien en los negocios. Y el que no, le va mal. Si sería así, no habría el libre albedrío. Ya no tendría, ahí sí no tendría ningún mérito ni valor lo que estoy haciendo. Porque ahí, como lo dije al principio, ahí es más evidente. No hago nada porque es lo correcto ni porque Dios me lo dice. Pues, por lógica sencilla, sí, si hago esto me va bien, me conviene que me vaya bien.
Entonces, no funciona así el mundo. Hay veces uno hace algo bueno y no le fue bien. Pero lo que sí es garantizado, que en el mundo de la eternidad, en el Olam Habá, después de los 120, ahí seguro es garantizado que Dios le va a dar recompensa. Entonces, no confundamos. Lo que está diciendo este Ham no implica que no hay recompensa o que eso está garantizado, nada más que uno tiene que esmerarse en llegar al nivel de hacerlo sin esperar recompensa, que como dije, no es sencillo. Pero además, lo que sí podemos hacer, aunque sea esperando recompensa, pero hacer las cosas con amor. Cuando las, un ejemplo, si uno ve a un trabajador que está cargando ladrillos y en el calor y corriendo y construyendo, le preguntaríamos, oye, ¿por qué estás haciendo eso? Dice, pues, porque tengo que trabajar, necesito el dinero para mantener a mi familia. ¿Por qué hicimos la pregunta por qué lo estás haciendo? Porque nos queda muy claro que no lo está haciendo por gusto. Está ahí cargando, esforzándose, sudando. No lo hace por amor al arte, como dicen. Lo está haciendo porque espera un beneficio. Pero vemos a una persona ahí recostada en un café, disfrutando de una copa, un café, después un helado, así tomando el sol, la vemos la cara de deleite, disfrutar. Nadie le preguntaría por qué estás haciendo eso. La respuesta es obvia, porque me gusta, me encanta, estoy disfrutando, porque lo estamos viendo, su cara de deleite, al otro lo vemos esforzándose, y ahí sí nos damos cuenta que lo hace por una razón, para recibir algo a cambio. Y aquí aplica exactamente lo mismo. Ok, aunque lo haga por recibir algo a cambio, pero si lo hago con deleite, si hago con entusiasmo lo que Dios me está pidiendo, estoy demostrando un cariño. Sé que Dios me va a dar recompensa en el otro mundo, pero estoy demostrando que lo disfruto y que lo hago con gusto. Es una gran diferencia a demostrar como aquel trabajador cargando ladrillos, no me queda de otra, porque si no, Dios no me va a dar recompensa o me va a castigar. Entonces, ahí sí es lo que está totalmente incorrecto, y en eso sí lo podemos hacer y podemos esforzarnos en hacer las cosas con amor y con gusto, basado en lo que nos está diciendo. Y además, seamos inteligentes. Sabemos que Dios es omnipotente, todopoderoso, y nos puede dar todo, y nos puede recompensar. Entonces, es una gran diferencia también de cómo hacemos las cosas. Y les voy a decir a qué se compara. Una persona muy famosa y rica sale de viaje. Llega a uno de los restaurantes más lujosos de la ciudad y se sienta, empieza a ordenar, ve el menú, cosas muy finas, caviar y champán, y empieza a ordenar de todo. Un menú muy variado, todo muy costoso. Ok, lo disfruta, se deleita. Al final lo recibieron muy bien, le dieron la bienvenida, saben que es una persona muy reconocida, muy famosa, muy rica. Ok, al final le pasan la cuenta con lujo de detalles de todo lo que consumió, una cuenta muy elevada, y él inmediatamente, sin titubear, saca su tarjeta y paga todo con una buena propina. Ok, al día siguiente llega a otro destino y de vuelta va al restaurante más lujoso del lugar. Lo mismo, pide de todo. Cuando termina, también lo recibe muy bien, con muchos honores. Cuando termina, pide la cuenta, llega el mismo dueño del restaurante y le dice: Don Fulano de Tal, fue un gran honor para mí recibirlo en mi restaurante. De ninguna manera le acepto que me paguen. Mi recompensa es tener a alguien como usted que haya comido en mi restaurante. Con eso me doy por servido. Le agradezco su visita y muchas gracias, y no le voy a cobrar ni un centavo. Este de verdad lo hizo con esa demostración de respeto. Se quedó apantallado, okay, se fue sin pagar, pero era una persona muy rica, muy generosa. El otro día le manda un regalo que su valor era 100 veces más de lo que costaba la cuenta de lo que consumió. Dijo, una persona que de verdad algo tan caro está dispuesto a regalármelo por respetarme, por mi honor, ahí sí, de corazón le voy a dar ese regalo.
Esta misma idea, esta historia se aplicaría con Dios. Si nosotros demostramos ese cariño, ese amor, obviamente de forma auténtica, Dios seguro que no va a dejar de pagarnos, aunque no lo hicimos por la recompensa. Al contrario, se compararía al que simplemente quiso demostrar respeto, y cuanto más y más que Dios nos va a multiplicar y recompensar sin límites. Entonces seamos inteligentes, al contrario, que queremos que Dios nos beneficie, vamos a hacerlo con gusto y con ganas. Esa es la primera parte, por eso yo creo que es una lección muy importante de todo el sentido de la vida y de lo que hacemos, que dice este gran rabino Antignos, nos marca la forma de servir a Dios y de llevar los preceptos de la Torá, y tenemos que esmerarnos en seguir esta gran enseñanza. Sigue diciendo, con esto termina la Mishnah, dice, Vihi mora shamayim alejem, que sea que el temor a Dios, el temor al cielo sobre ustedes. Vamos a entender qué significa y qué relación tiene con lo anterior. Parecería una contradicción. Nos acaba de decir que lo hagamos con amor. Y recién dijimos que no lo hagamos por esperar una recompensa desinteresadamente. Y ahorita dice el tener temor. Temor ya contradice ese concepto. Okay. En primer lugar, quiero resaltar y recalcar y aclarar que hay una confusión muy común cuando se habla de un término muy importante en el judaísmo, que se llama Yirat Shamayim, temor al cielo, temor a Dios. Y muchas veces se confunde, porque eso está en la Torá, que me refiero, que tenemos que tener temor a Dios, lo dice en la Torá claramente. Ve'areta me'elokeja, temerás a Dios. Pero se confunde con un temor negativo. ¿Qué quiere decir este concepto de temor? Si uno ve a alguien, un asaltante, o en su caso, en su tiempo, un nazi, o alguien que le va a hacer daño, le teme, ahí sí le tiene temor, porque tiene poder y sabe que tiene maldad y me puede hacer daño. Entonces ahí me protejo y me escapo de él por temor. Ese es el temor negativo. Pero por otra parte, existe otro tipo de temor. Mencioné la clase pasada de Alejandro Magno, que fue un gran emperador. Uno lo llegaba a ver, conquistó una gran parte del mundo y era muy sabio. Y uno diría, bueno, tendría una reverencia. Y se acercaría y el corazón empieza a latir un poquito más acelerado, porque uno se emociona. Hoy en día, incluso que no existe ese concepto de reyes y el respeto y los honores que se dan a los reyes, sin embargo, uno va a hablar con el presidente, no sé de qué país, de Estados Unidos o de otro lugar, le dieron la primera vez, por primera vez lo va a encontrar, sí va a ver que su ritmo cardíaco empieza a subir y está más acelerado porque se emociona por... No porque sea malo, puede ser muy, muy generoso, muy bondadoso, pero es tanto respeto y admiración que le tiene, existe entonces un temor, él tiene el poder total. Cuando habla de aquí de temor a Dios, se refiere a eso, haciendo conciencia del poder de Dios. Dios es el creador, estoy en sus manos, yo y todo el mundo, que no necesitamos que use todo su poder. O como vimos en la salida de Egipto, como vimos en las plagas, a veces nos manda un virus microscópico y todo el mundo se paraliza y todos ya tememos de eso. Dice, la omnipotencia, el gran poder, eso nos debe hacer tener una reverencia y respeto tan grande que siento un temor a él. Pero observen bien que no dice Veyem Morá Onesh, que sea el temor al castigo, o morage inom, el temor al infierno, al ejemplo de ustedes. No, dice, vimora shamayim. No es temor al castigo, es temor a Dios, que de la grandeza de Dios. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con lo otro? Porque justamente, con lo anterior me refiero, justamente, después de hablar de hacer las cosas por amor, pues un hijo puede querer mucho a su padre
y lo va a ayudar y lo ama y tiene mucha confianza. Pero hay veces esa misma confianza, ese mismo amor hace que mi papá me va a perdonar y puede cometer una falta por la confianza que hay. Entonces aquí tenemos que equilibrar. Por una parte tiene que haber un gran amor y por otra parte un respeto y un temor. Y justamente cómo se aplica esto, nosotros tenemos en la Torah dos grupos de preceptos. Lo que se llama Mitzvat Ase y Mitzvat Lot Ase. Los preceptos que tenemos que hacer, como amar a Dios, como ponernos el tefilín, como cumplir la Mitzvah de Sukkah, como tocar el shofar, etcétera, etcétera. Y preceptos que debemos abstenernos de hacer. No robar, no comer algo prohibido, etcétera, etcétera. Para los preceptos que tenemos que tomar la iniciativa, como amar a Dios, estudiar Torah, todo eso, necesitamos ahí aplicar básicamente la pasión, el amor, ese sentimiento. Pero para controlar los impulsos y no cometer un error, ahí necesitamos algo más fuerte. Ahí sí recordar que estoy en manos de Dios, y ahí por eso dice, ahí recuerda que Dios es omnipotente, que estoy en sus manos y dependo de Él. Eso me va a frenar de no cometer un error. Por eso después de hablar de hacer las cosas desinteresadamente por amor, termina la Mishnah diciendo, Vieh Morah Shamayim Alehem, que hay el respeto, la reverencia a Dios, para que nos controlemos del otro grupo. Esa es una de las explicaciones. Hay varias de cómo interpretar esto, Vieh Morah Shamayim Alehem. Hay una explicación que dice que automáticamente, si uno hace las cosas desinteresadamente para acercarse a Dios, automáticamente va a tener esa reverencia a Dios. De ahí se deriva eso. Y hay otra explicación, que cuando uno está en ese nivel, dice, Vivim Morah Shamayim Alehem, el temor a Dios va a estar sobre ustedes. ¿Qué significa? Que el que lo va a ver a esa persona va a sentir un respeto como respeto a Dios. Porque al ver ese nivel espiritual que esa persona lleva, va a tener una reverencia. Como hay un pasuk que dice, verán todas las naciones que el nombre de Dios está sobre ti y tendrán reverencia a ti, de ver ese nivel espiritual. Entonces aquí también se explica de la siguiente manera. Si van a ser como los que sirven a Dios desinteresadamente, entonces, automáticamente, Vieh Morah Shamayim Alehem, el temor al cielo va a ser sobre ustedes, que si la gente los va a ver con un respeto y reverencia. Y es real, una persona que de verdad llega a un nivel auténtico, espiritual, muy elevado, inspira respeto y se siente algo de una energía que se percibe, la gente de verdad lo respeta y le da reverencia. Vamos a esforzarnos en cumplir esta indicación, esta enseñanza tan sabia que nos da Antignos, y como lo estuve haciendo también en estos días, siempre una relación, ahorita tenemos una oportunidad única en esta época que estamos en nuestras casas. Muchas veces hacemos cosas, estamos en el CNIS frente a los demás, uno quiere demostrar, yo lo hago, mira, correctamente, yo me pongo, yo hago esto, o hago esta misma, o dono públicamente. Ahorita tenemos la oportunidad, que estamos en nuestras casas, de ser más auténticos. Vamos a hacer las cosas de verdad por amor a Dios, no para que nos vean los demás, ni para demostrar que somos, que hacemos mitzvot y demás. Justamente es otro de los tantos beneficios que se habló, que aunque sea por fuerza mayor esta situación nos da, es la oportunidad de cumplir esto. Ahorita lo vamos a hacer más auténtica, aunque sea esperando recompensa, pero ya no con otros factores que comúnmente se agregan para que digan que yo me cuido de esto y que yo hago esto y yo, miren cómo rezo, cómo me pongo el tefilín, etcétera, etcétera. Ahorita ya no hay todo eso, vamos a hacer en nuestras casas cumplirlo de la manera más auténtica. Y Dios, como dije, vamos a hacerlo de corazón y Dios se va a encargar de cuidarnos, de mandarnos bendiciones, salud, protegernos en esta situación tan difícil. Amén.